nombre es Sol del Río, tengo 30 años. Soy artista audiovisual, diseñadora, pinto, dibujo, canto, hago música. En este momento no practico ningún deporte. Me gustaría volver a hacer Kung Fu, que hice durante mucho tiempo, y yoga. Creo en Dios como una fuerza poderosa. A veces pienso que es como algo que tenemos todos adentro. ¿Me definiría indefinible? En realidad yo trabajo mezclando muchos medios. Eso es lo que me interesa además del arte. O sea, lo que a mí me mueve es poder experimentar. La experiencia de pasar de un medio a otro para mí siempre son desafíos. Y me produce mucha adrenalina y me gusta enfrentarme con eso. Puedo mezclar de repente trabajar con foto, trabajar con ilustración, poder trabajar en una prenda, en una estampa, poder traducir algo visual en un disco como imagen de esa música que suena. Poder dirigir una toma de fotos, poder hacer una cuestión de escultórica o de objeto para después que eso sea una foto y que eso sea la tapa de un disco. Es difícil poder decir que hay un punto común en la obra de uno, cuando la junta, ¿no? Salvo que uno se dedique a hacer una sola cosa, cuando ves lo que es una manifestación audiovisual o pictórica o fotográfica, de video, quizás encontrar una cosa que une a todo eso, para uno es un poco más difícil que para el que lo ve afuera. Siempre estoy trabajando con la naturaleza, con la geometría, son cosas que se repiten mucho. En la pincelada tengo ciertas características, como trabajo con el color incluso y como trabajo con el pincel. Lo mismo pasa en el video. Yo encuentro una unión entre lo que es imagen digital mía y de video, sobre todo. Y pictórica, en donde creo que hay una fusión ahí, que por más que esté trabajando con un pincel o con una imagen digital, se ve aparentemente algo pictórico. Tengo una búsqueda de mostrar algo que inicialmente no se ve. Aparece mucho, por ejemplo, aparece en las pinturas y aparece en los videos. Tengo una pintura que se llama El viento del leopardo, que de lejos se ve un rostro de un leopardo y cuando te acercás descubrí que ese rostro está conformado por pequeños árboles y paisajes y casitas. Entonces tiene como dos lecturas. Y cuando hago un registro de video, por ejemplo, también hay como una cosa de ver más allá de lo que se ve, ¿no? De todos modos, es algo que creo que el artista ya de por sí busca. Pero eso aparece como bastante como clave en mis obras. Me doy cuenta, por ejemplo, cuando estuve filmando Monster Shine, mi obra audiovisual, yo me veía con la cámara, la filmé con una cámara en mano, así, fotográfica incluso. Y lo que todo el tiempo buscaba eran encuadres otros de lo que veían mis ojos a primera vista. Y hay un momento, por ejemplo, del video que son reflejos en el agua, que es algo bastante natural que uno puede hacer con una cámara de fotos en la mano. Pero bueno, el proceso que llevó después el video fue pasar todo eso a blanco y negro, entonces tuve un trabajo de contraste en el que en realidad hay una lectura rara porque es agua, pero parecen estrellas y podría ser como el universo de estrellas brillando y en realidad es la mirada del agua. O sea, generalmente hay como una cosa de ¿es algo o es otra cosa? Yo no tengo miedo a repetirme porque en realidad busco no repetirme todo el tiempo porque es lo que me gusta, entonces no tengo miedo a eso. De hecho, tampoco me parece mal las personas que trabajan con un mismo estilo o con una misma técnica durante toda su vida y que por ahí en realidad lo que hacen es estar profundizando en algo, también me parece válido. O sea, respeto mucho todas las formas de trabajo del arte. No podría elegir hacer una sola cosa, porque en realidad es una sola cosa. Simplemente son manifestaciones de lo mismo, o sea, son manifestaciones de mí misma en diferentes medios. Pero no, creo que no podría decidir, bueno, a partir de ahora yo solamente voy a pintar, yo solamente voy a hacer video. Es por momentos, es lo que tengo ganas de hacer. Yo me voy poniendo desafíos todo el tiempo, es algo como natural y ahora, por ejemplo, después de haber podido producir sonido y hacer mis temas, cantar en vivo, mi próximo desafío es, bueno, poder a lo mejor sacar un EP,
poder seguir moviendo esa obra audiovisual, que crezca, poder ensayarla todavía más y poder sacarle el jugo a eso. Lo próximo que estoy ahora justamente empezando son pinturas que salen de la obra audiovisual. Ese es otro desafío, porque la última obra que hice audiovisual fue tomada de pinturas, de acuarelas que yo hice, y esas acuarelas las llevé a la pantalla. Y digamos, ahora sería inverso el camino, sería de este universo digital, ya es imagen de video, esas imágenes llevarlas a la pintura. Con las variables que van a aparecer en el momento que yo haga esa conversión, cuando suceda ese traspaso de lo digital a lo pictórico, van a aparecer cosas nuevas que lo digital no tiene y que van a aparecer ahí, en el lienzo.